todos. Estamos ante un nuevo Retro Gamer, el Retro Gamer 16, edición española. ¿Quién lo iba a decir, eh? Ya 16 números. En portada, la Famicom, o la NES, bueno, más bien la NES. 30 años de diversión, ¿vale? También vemos ahí en pequeño Robocop y Renegade, Ghouls and Ghosts y Operating Wolf. Además de Quake, Survivor, Risky Woods, bueno, bastante material. Lo primero que tenemos es en el sumario, bueno, lo típico, y una sección de noticias, con la abadía llega a Steam, entre otras cosas, el nuevo libro de Yamasteve, el C64, otro Vega, pero una especie de Vega, lo de la vuelta de Wonder Boy, bueno. Pasamos un poco más adelante. Aquí destaca, nuevo, por ejemplo, que Atila Merino es un nuevo colaborador de la revista. Y ahí sí hice un artículo de Amstrad Eterno, de aquel evento organizado por ellos y otras personas. Y aquí, bueno, ahí tenéis a un personaje, igual os suena. Y bueno, habla de una manera, a pesar, aun siendo él el organizador. Yo creo que hace un buen artículo sin caer en la autocomplacencia y en la exageración. Luego ya viene un artículo de la NES, como veis. Bueno, muy bien. Veis muy por encima. Operation Wolf, otro buen artículo. La historia de Operation Wolf. Ya sabéis que estos artículos temáticos luego se añaden las versiones. Aquí me ha sorprendido una cosa que comenta el que sale. Spectrum no era la mejor con el scroll a pantalla completa, pero el equipo de Ocean logró un producto sorprendente, suave y jugable. ¿Desde cuándo el Spectrum a pantalla completa monocromático no era el mejor? Al Spectrum se le pueden achacar fallos, pero precisamente que su scroll a pantalla completa monocromático no era bueno. Me parece que se están equivocando de máquina, pero bueno, esto no es, repito, no es achacable a la gente de Retro Gamer España, porque esto seguro es lo que ha escrito el original, ¿no? O sea que no sé por qué dice eso cuando la mayoría de juegos monocromáticos en Spectrum con el scroll funcionan muy bien. Más bien eso tiene fama de otros sistemas, por ejemplo el Amstrad, si no se optimiza bien a pantalla completa le cuesta más, eso es evidente y no sé. No sé cómo han puesto esa. Me parece una tontería, pero bueno, es una cosa que. Dejando de lado eso, el artículo es bueno. 20 años de Quake. Aquí ha habido gente que ha dicho que la traducción dejaba que desear. Aún no lo he mirado suficientemente a fondo. Pero bueno, en el anterior número con Heart Over Hills hubo fallos. Espero que en este y en la medida de lo posible siempre se mejore. Vamos pasando. Quake, la historia de Sega. Últimamente Sega aparecía, pero no tenía tantísima relevancia. Lo cual se agradece en pos de la variedad, pero bueno, está bien. Aquí un repaso bastante general y poniendo incluso sus fallos, porque hay gente que parece que no ve que Sega tuvo fallos y claro que tuvo fallos. Por eso ha acabado como ha acabado. Aunque ahora te saque algún juego bueno o muy bueno. Pero bueno. Todas las compañías, esta en Nintendo, todas tienen ya han tenido grandes fallos y los seguirán teniendo. Renegade, un articulazo también, salen todas las versiones. Se habla de que pudo haber uno para Game Boy, entrevistas. Estos artículos sobre un juego suelen estar muy, muy bien. Fatal Fury, 25 aniversario, por lo que. Ahora, claro, estamos en plenas 25-30 aniversario, todo es muy. Muy constante, ¿no? Esto os lo paso rápido porque este es uno de los primeros artículos así que llama mucho la atención y que estoy agradeciendo mucho en el actual rumbo. Uno realizado por Julen Zavalla sobre Risky Woods, un juego de Dynamic, pero ya de la época post 8 bits, en que participaron gente del Zeus Software y José Antonio Martín con unas musicazas de la hostia. Muy destacable ese artículo. Desert Strike. Esto lo paso rápido. Como veis.
Master of Orion, este juego siempre me ha llamado la atención, aún no me he metido con él. Lo vi reseñado en su momento en PC Manía, me llamó muchísimo la atención. Seguimos, seguimos, seguimos. Dead or Alive, la historia un poco de Dead or Alive. Bueno, esto, a ver, para mí, no, a mí nunca me ha matado esto. Independientemente de ciertas botes de ciertas zonas de. No, es que nunca me ha llamado demasiado ni esta saga ni nada de lo que tiene que ver. Pero bueno, entiendo que también salgan. Omicron, The Nomad Soul. Bueno, estos son juegos relacionados con la vida de Bowie, David Bowie. Está chulo este artículo. Se sale un poco de la temática. O sea, hay videojuegos, es evidente, pero está bien que se toquen cosas que trascienden el videojuego. Luego Robocop, la película y bueno, más que la película, todos los juegos, las versiones. Buenísimo, o sea, grandioso juego. Ghouls and Ghosts, como veis, otro gran juego. Y como os he dicho, pequeñas entrevistas, temáticas, todas las versiones. Otro artículo de mucha calidad. Survivor. Así se hizo Survivor. Este es de Peya. Jesús Riquelme. Excelente. Esto, que se ponga material así, excelente. Ostras, Rafa Gómez, qué joven está ahí. Y como veis, pues un articulazo. Third de Star Strike y Star Strike 2. Curiosamente, tras Star Strike hace poco lo saqué en este canal. Y mira, aquí un artículo extenso sobre el juego. Genial. Civilization. Ya acelero. Ahora el vídeo ya está quedando un poco largo y tampoco pretendo sacaros la revista entera. Para eso es mejor comprarla. ¿Cómo no? Micro Machines 2. Otro artículo de producción propia, Temptations, también de Peja, MSX, como sabéis, está muy bien. Se habla también de Alehop y otro de los juegos que salieron, así un poco de eso. Star Wars, un poco seguimos con las venazo de Star Wars, un poco heredado del anterior número. A toda pastilla, esto viene a ser lo ¿cómo se llama? Los. Esto que ahora se lleva tanto, el. Los speedruns y cosas de esas, si no me equivoco, trata de esto. Y para acabar, Superman OGP. Bueno, a mí este juego nunca me llamó, pero bueno, no está mal. Un poco de variedad también. Y nada, y bueno, y un poco aquella pantalla final donde meten un juego que podía haber quedado mejor, entre otras, por decir algo. Pues bueno, básicamente, Factory Arcade. Seguir valorando la revista, sigue por un buen camino, sigue aportando artículo propio, que está bien, gente contrastada, añaden a Tila, que también hará una gran labor, y sobre todo tocará con respeto el Amstrad CPC, esto es seguro, pero también el Homebrew, y espero que tenga más presencia en la revista, al menos, sobre todo en la edición española. La edición inglesa sí tiene presencia, pero en la española deja que desear la presencia. O sea que estará bien en ese punto. Y la selección de contenidos sigo viéndola muy aceptable. Yo creo que ha habido un cambio a mejor, bastante a mejor. Y nada, dejando de lado pues los fallos que pueda haber, aún no detectados porque aún no me he leído la revista entera de traducción, que espero que se hayan corregido bastante. Porque eso fue en el número anterior me dolió bastante los ojos. Lo dicho, la revista sigue en un buen camino, creo yo. Desde unos números para aquí han sabido coger lo mejor de las distintas épocas. Gente que aporta bastante, que saca la realidad ochentera de nuestro país. Luego un poco de otras compañías, las grandes, como pueden ser Sega, Nintendo, otras. Y sagas así importantes, temáticas de juegos que están muy. O sea, especiales de juegos temáticos que están muy bien. En fin, yo creo que es un número recomendable. Como viene siendo últimamente, son todos números bastante buenos y recomendables. Pues nada, hasta aquí este vídeo de San Juan. Raro que no se hayan oído petardos. Pero nada, le dedico a todos los Juan, este vídeo y venga, hasta el próximo vídeo.